Helder Antonio saludos, saludos Andrómeda, Charlie Ortiz, Lourdes Vargas, saludos a todos los que se conectan, Alejandro Alabando Cáceres, Alfredo Sánchez, Sol Fausto, bueno, Antonio Peto, de San Cristóbal, Diego Gutiérrez, ¿cómo está? Pues aquí corriendo verónica ceballos, jania garcía, claros nati. bueno, pues aquí estamos. Este, saludándolos a todos ustedes. a todos se conectan. y bueno, pues aquí en una transmisión más de visión colectiva radio. Pues antes que nada aquí anunciándoles, ¿no? El próximo evento que vamos a tener, que es la Fórmula 1. Ah, no, ese es otro rollo. Vamos a transmitir la Fórmula 1, ¿no? El Tamascar que vamos a hacer el 19 y 20 de noviembre. Ya saben, informes. Qué bueno que estás. Gracias, Rocío. Rosy Silva, saludos. Saludos a todos los que se conectan. No, no, no. Bueno, sí, pero no aquí. Lo de la Fórmula 1, no. Y bueno, nada más para saludarlos. Y para continuar un poco lo que habíamos estado platicando de la infidelidad, que yo creo que quedó. Saludos, Marilena. Hasta Cusco, Perú. Saludos. Gloria Barbosa, mi querida Gloria Barbosa. Saludos hasta Colombia. Saludos. Cintia Pérez Hernández. Saludos. Albert Hernández. Saludos. Un abrazo. Mi querido Julio Martínez. Hola, mi querido Julio. Saludos. Guillermina Mestas. Guillermo Mestas, perdón. Perdón, memo, ya te ando cambiando el. Casi, casi, pero no. Y bueno. Eh... ¿Qué dice? Cuando una persona anda dolida, porque qué? Pues claro, claro, el que se libera es el que pide perdón o que espera que lo perdone, el que espera que lo perdonen. Se, se ha hecho más daño a él, creyendo que lo han dañado los demás que el que daña. Cuánta arrogancia. Voy a esperarme a que me pidan perdón. Ajá. Ahorita. Habré escuchado tanta arrogancia el día de hoy. Hola Anita, saludos. Ismael Ruiz, saludos. Y bueno, José Sala, saludos desde Durango. Bueno, pues estábamos hablando la vez pasada, me quedé pensando sobre lo que es la falta de compromiso y que les decía. Mm, la persona que te es aparentemente infiel, bueno, más bien, yo les decía, más que infiel, está haciéndose fiel a él, a su falta de compromiso que tiene, pero él está siendo fiel a lo que aprendió, a lo que vivió. ¿Cómo no quieres que te traicione? y Linares González, espérate, No, fíjense que, que que él está siendo fiel o ella está siendo fiel a lo que vio a lo que aprendió que era lo que estábamos platicando hace ocho días él o ella está siendo fiel está siendo fiel a lo que aprendió está siendo fiel a lo que vio está siendo fiel a, a lo que vio y vivió inclusive a lo que le enseñaron si ella o él creció en una familia donde hay promiscuidad si él o ella crecieron en un ambiente donde hay infidelidad constante o, o más bien falta de compromiso si él o ella crecieron en un ambiente donde desafortunadamente hubo traición porque tu madre te dijo que te amaba que siempre iba a estar contigo y se fue donde siempre se te dijo que iban a estar contigo y le creyeron más a un familiar que abusó de ti o no te creyeron a ti, sino que le creyeron más a la otra persona y te traicionaron. Entonces, es natural que crezcas y no le des importancia al compromiso en una relación. Es natural que no le tengas... Eh, que no le des un valor al compromiso que tiene la otra persona eh, que, y el valor que me se merece la otra persona. Por lo tanto, pues es natural que la persona esté de regle feliz y carnavalera. O sea, es natural. Entonces, ante esa situación, pues la persona se siente lastimada, porque inclusive llega a decir, es que me fui infiel. ¿Ah? Y no, en realidad es que no es así. En realidad es que no es así, es que en realidad el otro no te fue infiel. El otro simplemente y sencillamente no ha sido más que fiel a lo que vio, a lo que aprendió. y e Inclusive me llegan a decir es que es una persona sin valores, sin principios. No, sí los tiene, sus valores, sí tiene sus principios. Pero los que tú esperas no los tiene, no creció. Por eso. Yo siempre les digo, tenemos que ver a la persona, pero qué hay detrás de esa persona. Qué hay en su historia. Cómo creció, cómo fueron sus padres como pareja. Cómo cómo llevaron a cabo ellos su relación de pareja. Cómo creció, cómo creció esta persona. Realmente el compromiso ¿Hubo compromiso de sus padres con él o con ella? Y si no es así, entonces ahora comprendes por qué él es como es contigo. Pero también recordemos. Ah. Entonces, vea aquí algunas preguntas que me hacen. ¿Por qué los nuevos se van de los grupos decepcionados? Pues porque a lo mejor ustedes también seguramente están esperando que el grupo te resuelva tu bronca y el grupo no te va a resolver el problema. Por eso se llaman grupos de autoayuda. Son grupos de autoayuda. ¿Mm? O sea, ellos no te van a resolver tu conflicto. Ellos no te van a resolver tu conflicto. Usted no es un niño. Usted ya es un adulto. Usted hay un programa. Ahí le van a enseñar a cómo usted va a practicar el programa. Le van a explicar cómo llevarlo a cabo. Y va a buscar usted un guía que usted lo va a elegir, no se lo tienen que imponer, que a través de sus actitudes, a través de escuchar sus experiencias y a través de que usted vea que viva como habla, lo puede tomar como un guía para que le explique cómo practicar los pasos. Uh -huh. Pero usted no es un niño que así quisiera y así por eso se comporta así, donde espera que le resuelvan la vida. Ahora, es cierto que hay grupos donde no se practique el programa, entonces se vacían los grupos. ¿Por qué? Porque los grupos donde todos están vacíos terminan los grupos vacíos. Porque efectivamente la gente se decepciona. Pero si tú realmente quieres recuperarte, no vas a agarrar tu grupito de cuatro por cuatro... Y te vas a quedar ahí estancado, ¿no? Sal a buscar, hay otros grupos... Hay otras agrupaciones... Y otras este, agrupaciones hermanas que te pueden ayudar... Uh -huh. Y bueno, regresando al punto... Siempre detrás de cada ser humano... Hay un porqué... La persona no se compromete contigo... Y está buscando relaciones, relaciones, relaciones. Ahora, esto es mucho más profundo. Esto es mucho, pero mucho más profundo. Que era lo que yo estaba pensando después de que hicimos la transmisión de hace ocho días. Esto es mucho más profundo. Porque a veces me dicen algunas mujeres y algunos hombres, ¿por qué si él me deja? ¿Por qué si ella se va? ¿O él me deja? ¿Por qué si ya le dejé la puerta abierta para que se vaya y tenga otra relación o que viva su relación con su amante, con él o la amante? ¿Por qué me sigue buscando? ¿Por qué me sigue buscando? Por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Porque la amante o el amante solamente funciona siempre y cuando existe el esposo o la esposa. Si existe un esposo, si existe una esposa, la relación entre él o ella con su amante va a existir. ¿Por qué? Porque pareciera ser que lo prohibido, que es placentero, entonces eso... Eso que está ahí, ajá, eso que está ahí, solamente va a funcionar siempre y cuando tenga su esposo o esposa. Cuando usted lo deja o la deja para que él o ella busque su relación, esa relación deja de funcionar. Ajá. La verdad es que esa relación deja de funcionar y como consecuencia de que deja de funcionar, por eso te empieza a buscar. Algunos me dicen, es que me está buscando. Hola Lucero, saludos. Por eso mmm, me está buscando y quiere que regresar conmigo. Y yo a veces les pregunto a las mujeres o a los hombres, a ver, ¿por qué quiere regresar contigo? ¿Realmente porque te ama? realmente esta mujer o este hombre quiere regresar contigo porque te ama o simple y sencillamente quiere regresar contigo porque el que tú estés saludos manuel pascual y saludos quiere regresar contigo porque ha perdido la magia la relación que tenía contigo O sea, realmente es porque te ama o porque ha perdido la magia esa relación demasiado que tenía con este hombre o con esta mujer. Y la magia se perdió en el momento en que dejó de ser prohibida. Como dejó de ser prohibida la relación, como dejó de ser eh, una relación prohibida, ajá. Entonces se perdió la magia y dejó de amar al amante. Por eso a veces cuando tengo la oportunidad de estar platicando en el consultorio con mujeres que son las amantes de hombres o con hombres que tienen a mujeres casadas o con pareja que son amantes, les digo, mira, más te vale que no deje a su esposa o deje a su marido o que deje a su compañero porque en cuanto él las deje o él ya lo deje a él, tú vas a salir volando. Porque tú para esa persona, tú para esa persona no eres más que una opción, punto. En otras palabras, si tú quieres ser una mujer o un hombre de segunda, vas a ser una mujer o un hombre de segunda para esta persona. Vas a ser de segunda para esta persona. Y si tú esperas que él quite o ella quite al marido o a la esposa para ponerte en ese lugar, nunca va a existir desde el momento en que te ofrece lo que le sobra. El tiempo que le sobra, etcétera, etcétera. Si ¿Sí me explico. Entonces, es obvio que no. Y es obvio que si él quiere regresar contigo como esposa o él quiere regresar contigo como su marido, ella, obvio que no es porque te ame. Lo que sucede es que siente un vacío que no lo siente cuando tú estás con él o con ella. Y que en cuanto regrese contigo o tú la aceptes o lo aceptes, nuevamente va a seguir en las andadas de andar con otra o con otro hombre o con otra mujer es natural que se dé y se va a repetir ese patrón de conducta una y otra y otra vez porque porque queremos llenar un vacío que hay en el alma con algo externo queremos llenar un vacío un agujero que hay en el alma como decía el doctor Carl Gustav Jung un agujero en el alma con cuestiones externas como se hace con el dinero, como se hace con los bienes materiales, con personas, con los hijos, ¿ajá? etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahora, lo que sí tienes que preguntarte, porque, bueno, algo que es muy común y eso inclusive me lo han llegado a decir, ¿por qué? ¿Por qué son así los hombres? Me dicen, ¿no? O sea, todos los hombres son iguales, que es lo primero que me, que me dicen, ¿no? Todos los hombres son iguales. Y ya me han escuchado decir esta respuesta. No, no, no es que todos los hombres sean iguales. No es que todas las mujeres sean iguales. ¿Eh? Más bien pregúntate, ¿por qué eliges ese tipo de hombres? ¿Por qué eliges ese tipo de mujeres? ¿Qué hay dentro de ti que te lleva a oler ese tipo de hombres o de mujeres que te atraen, que te llaman la atención? Que escuchas, por ejemplo, las hijas de los alcohólicos les da por relacionarse con alcohólicos. No siempre, pero. Es muy frecuente que las hijas de los alcohólicos busquen alcohólicos. Y hasta los huelen, hasta parece que tienen escáner. Saludos Jorge Carvajal. Parece que tienen escáner, parece que los huelen, así como que, ay, mira, huele a hombre envinado, mira, ya va, y estos son los míos. Y los huelen, y los atraen. Y eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué problema tengo yo aquí y aquí que me lleva a elegir puro borracho? Puro hombre envinado. ¿Qué problema tengo aquí y aquí que me lleva a elegir pura mujer alegre, florida y carnavalera? ¿Ajá. Frutas, pues, como dicen en mi pueblo. ¿Qué problema tengo aquí y aquí? que me agrada o llego, eh, llego a relacionarme frecuentemente con hombres mmm, pitos locos. Ajá. ¿Por qué mi autoestima está tan en los suelos que no me siento merecedor de mujeres o de hombres? con otras características. ¿Mm? O sea, ¿qué problema tengo aquí? ¿Qué problema tengo aquí? Y eliges una y se va y eliges otra igual y se va y en una multitud eliges a la que es así. Y terminas diciendo, todas las mujeres, no, no todas las mujeres, solo las que tú eliges. Levantas puro cascajo, pura tarántula. Igual las mujeres levantan puro estrolopitecus, ¿ah? puro rebaño herido. Y luego, para acabarla, hasta los escoges del mismo grupo. O sea, eso es lo peor, que eliges jodidos de tu mismo grupo. El simple hecho de que elijas jodidos de tu mismo grupo, lo que me está diciendo es que no tienes un, una vida social, un círculo social amplio, donde donde te paras es lo único que conoces. ¿Cómo no vas a agarrar puro jodido si levantas puro pseudo padrino, puro jodido, puro rebaño herido? puros enfermos con sello de garantía que cada que se suben a la tribuna te lo están diciendo. Mi nombre es Lucía Bustos de Becerra y soy una alcohólica. O mi nombre es Rolando Mota del Campo y soy un alcohólico. O sea, de plano te lo están diciendo y tú los levantas. Obvio, es obvio, pero aquí es donde me tengo que preguntar, ¿por qué elijo hombres o mujeres que no se quieren comprometer? ¿Por qué elijo hombres y mujeres que, que no quieren un compromiso? Y doctor, entonces, de entrada, yo se los he dicho, de entrada yo se los he dicho, mira, número uno. Si es casado, vas por las obras. Ojo, si eso le hace a su esposa contigo, ¿qué te hace pensar que a ti no te lo va a hacer con otra? ¿Qué te hace pensar? Si eso le hace a su marido contigo, ¿qué te hace pensar que a ti no te lo va a hacer con otro? ¿Mm? ¿Qué te hace pensar? Ahora, tampoco se trata, dice, mejor me quedo con Manuela y el compañito. Tampoco porque una persona con miedo nunca va a desarrollar su capacidad de amar. Porque ¿cuándo vas a desarrollar tu, tu instinto social? Lo que pasa es que hoy se la pasan todo el tiempo metidos en el Facebook y creen que la vida social es el Facebook. Y no, tu vida social no es el Facebook, tu vida social no es el Twitter, tu vida social no es Instagram. Porque en Facebook, en Instagram, puedes tener miles de amigos, cientos de amigos. Pero cuando tienes la necesidad de relacionarte con otros seres humanos, no tienes a nadie. A nadie. Te explico. Necesitas abrir tu círculo social. Además, el que abramos nuestro círculo social nos ayuda a elevar nuestra autoestima, tener un círculo social reducido, nos lleva a mantener una autoestima por los suelos. Entonces, regresando al punto uno, si es casado, ¿qué te hace pensar que a ti no te va a ser lo que contigo le está haciendo a su esposa? ¿Qué te hace pensar que a ti no te va a ser? lo que contigo le está haciendo a su marido. Y ojo, y tú vas a pensar, si eso le hizo a su marido conmigo, ¿qué me hace pensar que a mí no me lo va a hacer con otro? ¿O con otra? En el caso de los hombres. Si, si eso le hizo a, a su esposa conmigo, ¿qué me hace pensar? que a mí no me lo va a hacer con otra. Entonces, ese es por una parte. O sea, checa, si lo que quieres es un hombre de segunda mano, pues levanta cascajo, pues. Pero no te andes quejando y esperando que lo que levantes tengas sello de garantía. No, te va a garantizar enfermedad. Esa es una. Segunda. Si vive con su mamá, es como si fuera casado. Si vive con su mamá, es como si fuera casado. Un hombre que a los 25, 30, 40 años o más vive con su mamá, vive con sus papás. Es obvio que tienes a un hombre con síndrome de Peter Pan. Explico con síndrome de Peter Pan. Es obvio. Es natural. Es natural que esto pues suceda de esa manera. Ajá. Pero bueno, nos encanta estar levantando cascajo. Pues si lo que estás levantando es cascajo, pues es obvio. Es obvio que. Es obvio que, que tengas lo que tienes en tus relaciones. Y también hay mujeres que tienen el síndrome de Wendy. 30, 25, 40 años y todavía vive con su mamá. Esta mujer, pues es una niña con síndrome de Wendy. ¿Qué esperabas? ¿Mm? Entonces yo siempre le sugiero, mira, si vive con su mamá o vive o es casado, sal corriendo. Es que me dijo que iba a, a dejar a su esposa. Es que me dijo que la iba a dejar, que ya ni duermen juntos. Es que me dijo que que ya no tiene nada que ver. Y yo les digo, bueno, ¿sabes cuándo va a dejar a su esposa? Nunca, nunca va a dejar a su esposa, nunca, <laughs> Fausto. Saludos, o me dijo que iba a cambiar, como dice Nancy Rivera. O sea, dijo que iba a cambiar, dijo que le iba a dejar, dijo que se iba a divorciar. Dijo, o sea, a ver, piensa, tú lo que tienes, tú lo que quieres. Es, o ...más bien tienes... ...es una dependencia muy fuerte... ...y la Nancy Rivera dice que su vida extremo... ...ha de vivir con Alicia en el País de las Maravillas... ...esta Nancy Rivera Romero... ...o sea, es obvio... ...es obvio... ...es obvio, no va a cambiar... Él así es, es lo que hay, lo tomas o lo dejas, pero no va a cambiar. Si ni los que van al grupo, y menos teniendo una mujer que le da comodidad, menos teniendo un hombre que le da comodidad y confort, menos van a practicar un programa. A menos que su vida esté de por medio, solamente. A menos. Pero antes, nada. Entonces, y bueno, ya habíamos hablado de ¿y qué hago con esta mujer que se llevó a mi marido? Ya quedamos que esa mujer... Ajá. <laughs> ok, Nancy. Eh, esa mujer... Esa mujer... Que se llevó a tu marido, ese hombre que se llevó a tu esposa, ya quedamos, es un ángel de la guarda que Dios te mandó para quitártelo de encima y agradecido o agradecida deberías de estar. ¿Para qué? Mami, ¿Por qué? Porque se llevó al tumor con ojos que tú no pudiste terminar. Agradecelo. Dile, qué bueno, gracias, a esta mujer, un ángel de la guarda, préndele una veladora, reza por ellos, que les vaya bien para que no se le vaya a ocurrir querer regresar contigo. Agradecelo. Ahora, Gaby Mora, saludos. Gracias a Dios. Ahora. Algo que también tenemos que entender, y esto sucede mucho en las relaciones de pareja, es esa celotipia. Mira, ok, si te da argumentos, se te da razones de peso para que tú pienses que él anda de negro, solido y carnavalero, o de que ella anda eh, de fruta, ¿ajá? y que te, es como si hubiese salido de un frutero, ¿ajá? que le ayude con el gasto, para que no le ayude. Exactamente. No, mira, aunque no, le ayudes, aunque no le ayudes con el gasto, pero sí que, porque va a terminar enamorándose de ti y va a dejar al marido por irse contigo. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si no te dio razones de peso, entonces tú tienes... Un serio problema. Tú tienes un serio problema. Porque tus celos provienen más por lo que estás imaginando que en sí por lo que está sucediendo. Eso se llama celotipia. O celos irracionales. Irracionales, perdón. Esos celos irracionales provienen de tu estructura mental, de tus procesos mentales y estos provienen más de tu historia, de tu experiencia, del sistema de creencias que tú tienes. Uh -huh. Y que ese sistema de creencias tiene que ver más por tu experiencia. Lo que vulgarmente dicen... El león cree que todos son de su condición. O sea, tengo miedo que este o esta me haga lo que yo hice, ando haciendo, o mínimamente estoy pensando en hacer. Estoy pensando hacer. Y de ahí porque tú se lo tipia y obvio si le agregamos que tengo miedo a que éste le dé o que este hombre llegue o que encuentre ella a un hombre que le pueda dar lo que yo no le he dado o que llegue una mujer que yo suponga que le puede dar lo que yo no le he dado pues mi, mi miedo aumenta, pero tiene que ver más con mi historia que con lo que el otro haga. Tiene que ver más con mi historia. Recuerden que una ocasión les dije que fui a un grupo de Alanón y que me decía una señora que le dolía mucho que su marido le dijera que era una fruta, etcétera, etcétera. Y entonces yo le decía, a ver, ¿sabías tú que lo que diga tu marido de ti tiene que ver más con su historia que contigo. acuérdense, la gente juzga de acuerdo a cómo vive. si usted ha dado de fruta, para usted todas las mujeres son unas frutas. si usted ha dado de promiscuo y de pito loco, para usted todos los hombres quieren con todas. Uh -huh. Siempre vamos a juzgar de acuerdo a cómo vivimos. Exactamente. Mimi Campos, así es. Entonces, bueno, ahorita lo que dice Mimi Campos os voy a recordar. Bueno, a esta, bueno, voy a regresar al punto original. Esta mujer le decía, tu marido no puede pensar que tú seas una mujer honesta, leal y de compromiso y respeto porque él no conoce el compromiso, el respeto y la lealtad. Por eso te dice que eres una fruta. No porque tú lo seas sino porque él él es un hombre que no respeta el compromiso que no respeta la lealtad que no respeta eh, no es leal al compromiso que tiene contigo por eso de fruta no te baja así es que por qué sufres por el juicio que formule él de ti si no está hablando de ti está hablando de él ahora si a ti te desajusta lo que él diga de ti, no es por lo que él te dice, es por tu historia. Y entonces fue cuando le pregunté, a ver mujer, ¿alguna vez tú has engañado a tu marido? Y me dice la mujer, no, 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 no. Pero apenas terminé de decir la palabra cuando pues inmediatamente me dice, no. Y le dije, está bien. Te creo. Te creo que nunca lo hayas engañado. Te creo que nunca le hayas faltado a la relación que tienes con tu marido. Está bien, te creo. Y entonces le dije, ¿lo has pensado? Y entonces se me queda mirando y me dice, "Bueno, sí, pero no lo he hecho, solo lo he pensado." Vas a ver, Nancy. O sea, le digo, "Pues sí, pero no no lo he hecho, solo lo he pensado, pero lo has pensado." Pues sí, pero no lo has hecho, no pero nada más lo he pensado, ¿eh? Ok. Le digo, ahora comprendes por qué te desajusta lo que Él diga de ti. Porque el que Él te diga fruta, lo que provoca en ti es un descobijamiento de tus pensamientos. O sea, te descobija lo que tú has pensado, que si bien no lo has hecho, sí lo has pensado. Y si no lo has hecho... No ha sido por falta de ganas, ha sido por miedo, pero ganas tienes. Y a veces lo que pensamos nos desajusta. Y inmediatamente nos sentimos miserables, nos sentimos poca cosa por lo que pensamos y entonces buscamos un culpable externo para justificar lo interno. Y ese culpable externo es la pareja. Por eso los celamos, los celamos, los celamos, los celamos, cuando en realidad quien lo ha generado, soy yo. Quien lo ha hecho, soy yo. O quien lo hizo en el pasado, fui yo. Esto es, hasta que no reconozcas tu falta de compromiso. Y hasta que no reconozcas tu falta de lealtad, que si bien porque no lo estás haciendo en el presente, o porque faltaste en el pasado, o mínimamente lo has pensado, y no te has perdonado, van a seguir tus celos o tu temor que tu pareja te haga lo que tú andas haciendo. Hiciste o mínimamente has pensado. ¿Me explico? Repito, todos los juicios que yo tengo hacia otros tienen que ver más conmigo que con otros. Tiene que ver más conmigo que con otros. Entonces tengo que ocuparme más de mí que de otro. Tengo que ocuparme más de mí que del otro. Aparte, si le agrego que no tengo una vida social, aparte, si le agregamos que no tenemos un círculo social amplio, tengo dos, tres amiguitos y si son una bola de jodidos del grupo porque no tengo una vida social con los vecinos, porque no tengo una vida social con mis compañeros o mis compañeras de trabajo, porque no tengo amigos, porque no tengo amigas. Así es, Nancy, así es. Así es. Entonces... los lo celotipia tiene que ver más con mi historia claro existen los celos racionales a ver vamos a hablar de los celos racionales los celos racionales son aquellos que se me dieron por la naturaleza o dios por el nombre que quieras el universo me los dio para que yo pueda darme cuenta ¿Qué persona me importa? ¿Qué persona me interesa? ¿Y qué persona no me interesa? Pero cuando tiene celos racionales, usted no hace estupideces. Usted no sale con arranques de ira y no empieza a acosar. ¿Por qué? Porque sus celos son racionales y los celos racionales lo llevan a usted a... Decirle a su pareja, siento celos porque te ves muy guapa, te ves muy guapa y siento celos, pero, pero es, es un indicativo de que tú me importas, tú me interesas, pero no por eso te voy a. a... que no por eso voy a mutilarte, tengo derecho a decírtelo, pero no caigo en una paranoia de que con quién me estás engañando, no. Además los celos racionales es porque tengo eh, tengo ese Ese saber de si me interesa o no me interesa la persona. Y aquí la tengo. Ajá. Si ¿Sí me explico. Pero ya los celos irracionales ya son más por lo que me imagino que sí por lo que está pasando. Porque tampoco vas a llegar a tu casa y contar a tu pareja con otro, con otra y decir, no, yo no tengo celos. No, claro, es natural que lo sientas si te están dando razones de sobra. Ajá. Entonces, bueno, eh, yo creo que todo está en nuestra autoestima. Abran su círculo social. Abran su círculo social. Entre Faust y Nancy van a terminar cantando la canción de Daniela Romo. <laughs> Vamos a abrir nuestro círculo social. Los hombres aprendan a tener amigas. Ajá. Amigas de verdad. Los hombres aprendan a tener amigas de verdad. Mujeres busquen tener amigos de verdad. Ajá. Porque si usted no tiene amigos o amigas de verdad, ¿ah? entonces... Eso quiere decir. Ese ya es otro rollo, Fausto. Ese es otro rollo. Ese ya, ya es un grado mucho más. este Es un nivel de conciencia más elevado, porque aprendes a amar sin poseer. Pero ese es otro rollo, Aldo. Digo, no, Aldo, no. Fausto. Ahora. Yo por qué te hablé de esto, pues hablé de esto para hablar de la infidelidad. ¿Ah? Si te esconden en Facebook, mira, que te escondan en Facebook, eso no importa. A ver por qué la gente le da mucha importancia a Facebook. Facebook es una vida virtual, no existe. Facebook, chico, que. La gente que conozcas en Facebook. La gran mayoría de la gente no es lo que dice que es, no es lo que dice que es. Problema es, este, para Lucero que me preguntó, es que te escondan en su casa, que no te presente con su familia, que no te presente con sus padres. Que no conozcas sus amigos, sus amigas. Ahí preocúpate más, Lucero. Que no te conozcan tus am sus amigos, sus amigas, su familia, sus primos, sus, sus conocidos. Entonces, aquí sí ya es un problema. Pero que te escondan en Facebook. Que te escondan en Facebook, que te escondan en Twitter, que te escondan en, en Instagram, que te escondan. Esas son vidas artificiales. Vidas artificiales. Entonces, pues yo creo que ese no tiene la importancia que se merece, lo que podría ser, por ejemplo, ahora sí, pues. La vida en pareja no ya lo que es la, la vida de que me esto porque se apagó Ajá. lo que es la vida ya en pareja ahí sí ya importa exactamente fausto las redes sociales es de poca credibilidad uh -huh. o sea se vale que uses, le des un propósito a las vidas, a, la, a las redes sociales, pero que las redes sociales no sean la base de tu vida, ¿no? Tu vida está aquí, mira, aquí, donde te ven sin filtros. Ya bastantes filtros tenemos con los arqueotipos que nos ponemos, con el ego que nos ponemos una máscara. Ya no, la vida no está detrás de una red social, no, la vida está aquí. entonces abre tu círculo social, ten amigos verdaderos, deja que tu pareja tenga sus amigos y sus amigas, para que, para que no te cele, deja que tu esposa tenga sus amigos y sus amigas, para qué? para que no te cele uh -huh. A ver, los celos es una emoción, la posesividad es una actitud vivi. O sea. Entonces, nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño de nadie. Usted lo que firma es un, un acta de matrimonio, no es un contrato de compra y venta. Entonces... Todos somos libres. De hecho, una relación de pareja es se unen para que recíprocamente se ayuden a ser cada día más libres. Ese es el objetivo de una relación de pareja. Quien te ama te va a ayudar a que crezcas, evoluciones y te expandas. Quien te ama. Quien te ama te va a llevar a crecer, evolucionar y expandirte. Quien te ama. Si tú creces, te evolucionas y te expandes, es porque con quien estás te ama. Si la persona te estorba para que tú crezcas, para que tú evoluciones y para que tú te expandas, entonces esa persona no te ama. Quien te ama te ayuda a que ejerzas tu libertad. Quien te ama te ayuda a evolucionar. Quien te ama te ayuda a expandirte. Quien te ama, que no, te va a mutilar te va a mutilar, pero bueno, eso eso ya es cosa tuya, tú decides cuánto tiempo quieres estar viviendo con esa persona, ¿ok? Y bueno, pues eh, ahí se los dejo de tarea. ¿Y si se puede tener desconfianza por los demás y ser inseguro al mismo tiempo, a ver, una persona que es insegura de sí mismo, que no confía en ella, no confía en nadie, es obvio. A ver, vamos a ver. Gracias, Kirina. Saludos, Kirina. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí. Vamos a revisar el punto. Eh, nada más les quiero informar que ya que nos quedan pocos lugares para el temazcal que va a haber el día 19 y 20 de noviembre de este año. Nada más vamos a hacer uno. Este. Y bueno, no quería informarlo, pero lo voy a informar. Este. De, de, yo creo que va a ser el último Temazcal que lleve a cabo en los próximos dos años porque tenemos otras cosas que hacer. Entonces, creo que va a ser el último temazcal que hagamos. Ya, es el último temazcal que vamos a hacer. Y próximamente va a haber eh, talleres. Eso sí, vamos a hacer talleres. Vamos a hacer unos talleres con unas actividades nuevas. En este temazcal vamos a hacer una actividad muy buena. Si quieren informes, Fausto y toda la banda, llamen al 5539-190760 y 5626-425310. Ahí pueden llamar, ahí les van a dar informes del costo, el lugar, todo lo que hay que llevar, todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una actividad renueva en el Temascal. Vamos a vivir la muerte. Uh -huh. Va a estar buena la actividad, hay que morir para vivir y bueno. ¿Ok? Tu libro, bien, gracias. Igualmente, igual que la que espera que él cambie, siéntate para que no te vayas a cansar, Nancy. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahí pueden informarse, ahí pueden informarse en estos números telefónicos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más, vamos, ¿Qué más tengo que informar? Bueno, me preguntaban que cuándo voy a poner la lista de los lugares que vamos a estar el próximo año. Miren, ya no sé si poner la lista o no poner la lista. Porque bueno, ver, desgraciadamente por la situación que estuvimos pasando, los lugares que estaban anotados para Sudamérica, desgraciadamente no se... Eh, pues no se pudieron llevar a cabo por la situación de la pandemia, etcétera, etcétera. En la Unión Americana, bueno, pues en la Unión Americana sí se pudieron llevar a cabo algunas actividades, pero desgraciadamente en Sudamérica no. Entonces, y en algunos lugares de aquí de la República Mexicana. Bueno, voy a subirlo a principios de, de diciembre, voy a subir la lista de los lugares donde. ¿Dónde este vamos a estar, que van a ser pocos, la verdad, van a ser pocos a comparación de los del año pasado o, o del año antepasado, la verdad van a ser muy pocos, ok, porque tenemos otras cosas que hacer, estamos construyendo el lugar de allá de Toluca, entonces tengo que estar yendo a supervisar las obras, tengo que estar yendo eh, allá a Toluca constantemente y bueno pues desafortunadamente eh, por esos motivos tengo que estar con tiempo para ir allá ok perfecto algo ahí te esperamos si sí, Fausto te voy a poner en el cuadro de honor bueno pues vámonos. Uh -huh. La verdad es que para mí es un placer, un privilegio estar estos, estos minutos con ustedes. La verdad es que les voy a decir la verdad, ya se me había pasado. Y bueno, recordé y me tuve que regresar. Ya estaba yo en casa descansando para hacer la transmisión. Exactamente. Mucho trabajo que hay que hacer, Cintia Pérez Hernández. Y por eso a veces no me da tiempo. Uh -huh. Nos vemos pronto. Uh -huh. Saludos, Lucero. Y a todos los que se conectaron, saludos, los quiero mucho, les mando un abrazo. Nancy Rivera Romero, te mando un abrazo. Este te mandaba un banquito, pero no, espérate, no seas desesperada. Cuídense mucho, les mando un abrazo, bendiciones. Hasta pronto. Con el tema quien corresponda, ese el tema, <laughs> es cierto. <laughs> Bendiciones Marina, Nancy. Pues adelante, Nancy, estate pendiente, cuídate mucho, les mando un abrazo. Hasta pronto. Gracias, Lizeth, gracias Fanny, gracias a todos los que se conectaron, los queremos mucho. Bye.